Buenas a todos, soy Brácula, Brácula 80. Hoy os traigo un análisis, un mini análisis o una especie de review sobre un juego que me ha llamado bastante la atención. Este juego es Wolfenstein New Order para Xbox 360, que es el que tengo yo, pero le hay para todas las consolas de la anterior generación y de esta generación, o sea, 360, Play 3, Play 4, Xbox One. ¿Cuál es la primera diferencia que veo entre estas consolas nuevas, incluida la Play 3 y la 360? Es que este juego trae 4 DVDs. 4 DVDs con el primero que hay que instalarle y los segundos, pues los 3 siguientes que hay que irles metiendo según te lo pida el juego. Tipo amiga, ordenador amiga, cuando juegas a Indiana Jones y juegos de muchos discos. En los demás sistemas, como es Blu-ray, bien integrado. Son 30 y pico gigas de juego y bien integrado. Esto, pues como todos sabemos, la 360 fue una consola del 2005 y no viene integrado rollos y demás, lo del HDVD, todo aquello que no viene al caso. Bien, rápidamente, origen rápido de Wolfenstein. No hay que decir que, bueno, Wolfenstein es el juego aquel montaña mar y castaño, pseudo 3D, de software, en el cual nos metíamos, éramos el capitán o teniente Kowalski, y nos metíamos al castillo de Wolfenstein a matar a Hitler. Fue un juego muy polémico, pues porque había esvásticas, había las paredes esvásticas, matabas a perros, etcétera, etcétera. También hubo polémica porque le hubo para muchos sistemas este juego, y si os acordáis, en Super Nintendo quita la polemiquilla del tema de los perros metiendo ratas, y o sea que las ratas no son seres humanos. Pero bueno, después de este rollo, rápidamente, ¿de qué va el juego? Pues la historia del juego es que nosotros empezamos en 1946. Vamos a ir a matar al nazi Calavera en un castillo que tiene y tal. ¿Qué me resulta muy raro? Pues que en 1946 la Segunda Guerra Mundial había acabado. Acabó en el 45 cuando se suicidó Hitler y claudicaron los demás países. Pero bueno, empezamos en un B-52. Que vamos de viaje hacia ese punto. La verdad, gráficamente el juego raya un gran nivel. Utiliza el mismo motor que el Rage, un juego anterior de la misma compañía. Es el mismo motor gráfico. ¿Esto justifica todos esos discos que tiene? Pues si te digo la verdad, que no. Pero luego eso lo veremos después. Empezamos ahí y nos derriban. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Como no viene muy especificado, yo creo que en 1946 esto estará basado en la operación High Jump que hicieron los norteamericanos después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron a la Antártida a acabar con un reducto nazi. Bueno, ellos dijeron que no contaron oposición, hay cosas, opiniones contrarias. Y según dicen las malas lenguas, en esta operación se enfrentaron contra las armas fantásticas nazis, etc. Pero bueno, aquí según nos derriban, hay un detalle, que los aviones contra los que nos enfrentamos en el aire son Ala Horten. Los Ala Horten fueron los reactores nazis que tuvieron una producción muy pequeña al final de la Segunda Guerra Mundial y lógicamente no fueron suficientes para ganar la guerra, gracias a Dios. Entonces nos quedamos aquí y lo primero que nos damos cuenta es que nos aparece un perro mecánico. Aquí ya sabemos de qué palo va a tirar el juego. Es decir, va a tirar del nazi más fantástico.
del nazi de los platillos volantes, del robot, del láser, etcétera. Aquí vemos en 1946 que utilizamos, pues, yo no sé si las armas que utilizaban los americanos, pues el MP40 y todo eso, pero los nazis llevan armas más fantásticas. Vemos a nazis con los uniformes, con caretas de antigas y etcétera, etcétera. Todo muy bien hecho. Vale, acabamos esta parte, sufrimos una especie de explosión y la cual nos deja desconsciente y viajamos hacia 1960. O sea, no viajamos, nos quedamos inconscientes, así medio mongolitos, digamos, y pasa el tiempo 1960. Aquí nos encontramos en que el capitán Kowalski pues despierta de ese letargo y los nazis han ganado la guerra. Toda Europa y todo el mundo le comentan a este hombre que todo está dominado por los nazis. Nos encontramos con una sociedad bajo una dictadura. No se hace mención a Hitler en ningún lado. Eso sí, salen esvásticas por doquier, etc. Aquí surgirá que en el hospital nuestro viene una patrulla nazi. Y nos despertamos, reaccionamos, pues matamos a uno. Ya vemos que las armas han cambiado. Son totalmente diferentes en el año 1946. Y eso a mí me mola mucho. Como no quiero destripar la historia, tampoco he dicho mucho. Solamente decir que va a haber situaciones en las cuales nos quitan la rutina de tanto disparo y nos enseñarán, pues según los programadores del juego, según ellos, pues la crudeza que hubiera sido una dictadura nazi. O sea, si hubieran ganado los nazis la guerra. Lo extraño, lo raro, o sea, como que los nazis tuvieron una pedrada cojonuda. Bueno, vamos, y lo que hicieron era una pedrada cojonuda. Y esas partes del juego, que son realmente triviales, pues estarán muy bien para meternos en esto. Como no quiero más destripar el juego, que quiero que la historia la seguís vosotros, ya de esta parte paso limpio. Las conclusiones. Para mí, ¿qué es lo que me ha traído de esto? Para mí, totalmente la temática. La temática, a mí, la Segunda Guerra Mundial me gusta. Y más si incluye el tema de las armas fantásticas nazis. Yo desde aquí no quiero ni hacer apología del nazismo ni de nada. Se ganó la guerra, que la tuvo que ganar. Y gracias a Dios, esto no ha pasado. Pero aquí se forma un what if, un y si hubieran ganado, que es lo que sustenta el juego, porque realmente el juego nos encontramos hasta por un first person shooter clásico totalmente. Aquí ni hay poderes como Singularity, ni hay cosas raras como Bioshock, ni historias interesadas. Es una historia normal y corriente, sencilla de seguir. Eso me refiero a Bioshock, porque Bioshock, joder, yo es que de verdad tuve que ir una explicación, porque es que no me enteré en la mitad, pero bueno. Y no me voy a liar. Gráficamente, Graham Ranmiguel, la putada son los discos en la versión 360, y lo que comentaba antes, son armas, sin complicaciones, tirar para adelante, vais a encontrar scripts a punta pala, con tipo Call of Duty, pero vamos, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cuáles son las contras? Pues las contras es lo de siempre. Si a ti no te gusta la historia, el juego va a perder muchísimo. Es repetitivo a más no poder. Son situaciones sabidas y resaliadas. O sea, no vais a encontrar nada nuevo. Bugs por doquier. O sea, a mí me ha pasado armas que se quedan en el aire, balas que se quedan en el aire, tíos que no, o sea, gente que te acompaña y que
tiene que saltar el skill de la siguiente fase, te quedas atrapado. Yo me encontré en un cacho una hora dando vueltas hasta que reinicié el punto de control. Hice lo mismo, saltó y me siguió la historia pasando, y eso es una putada. Eso es penoso que en las alturas que estemos nos pase eso, igual que armas en el aire o tíos que se quedan en el aire dando espasmos ahí tipo Moonwalker de Michael Lasso. Es penoso. También en otras versiones, yo no la enchufo a internet, pero en otras versiones he visto que ya te tienes que descargar de primera un parche de 5 GB. Y es que eso es intolerable. Hoy en día esto tenía que estar por ahí de poder. Y más este juego, que hemos esperado mucho, mucho, mucho por él. Como conclusión final. Ah, otra cosa que se me había olvidado. Tienes armas a dos manos. Yo no las utilizo porque, bueno, a no ser que te salga un enemigo super potente, pues no. Tampoco te va a ser necesario. Gastas la munición rapidísimo y no merece la pena. A mí, a lo mejor a esta persona, pues esta es la inclusión de armas a los humanos le parece interesante. Tienes coberturas, las coberturas no están mal. Yo no las uso. Yo voy a cañón. Yo a lo bueno, a lo que salga. Luego tiene unos pequeños guiños con el juego viejo, la cara del tío clavada. Al principio, cuando te dejan elegir el nivel de dificultad, que es como cuando salía los niveles de dificultad y salía no me hagas daño, no sé qué, pues está igual. Claro, el nombre del tío, lógicamente. El tema de los perros, pues sí, que lo he dicho. Y por ahí, no mucho más. Bueno, y que puedes destrozar las cajas a base de cuchillazos. También decir que se me había olvidado, tiene una especie como parte de sigilo, para que no salte la alarma, que matas al comandante y tal, te vas escondiendo, les vas apuñalando y tal, pero esto es totalmente anecdótico. Además, esta parte se empieza a repetir, esta dinámica, y llega en un momento que se puede hacer pesada. Tampoco, si llegas y vas a cañón, pues salta la alarma, te salen unos cuantos más, les matas y ya está. También me he encontrado que en el nivel normal tiene su dificultad, pero si queréis aprovechar realmente el juego, es decir, yo quiero un reto, yo os recomiendo que pongáis un nivel más del normal. Esto va a ser un reto totalmente, porque bueno, también tenemos la energía que se recupera, bueno, una parte, y tenemos botiquines a doquier, pero ya te digo, si queréis un reto, ponedle un nivel más, el juego es totalmente disfrutable. Y luego, por último decir, pues que salen robots gigantes, perros mecánicos. Sale el típico gigante mazao con un montón de armas que tienes que meterle 20.000 tiros. O sea, no estamos ante un juego que sea la panacea que digas, joder, es que hay una innovación, que este juego es la leche, va a cambiar el mundo de los peces. No, lo único que es un juego sin complicaciones, bueno, para mi gusto, barato no lo es, pero que se deja jugar. Si buscas algo más de profundidad, este no es tu juego. Bueno, y desde aquí pues decir que esto ha sido mi análisis. Que pongáis en los comentarios lo que queráis. Decirle aquí a mi amigo Biserma que gracias, porque yo he puesto la voz, pero él ha hecho lo complicado, que es la mezcla del vídeo, poner imágenes. No hay gameplay hecho por mí, porque yo no tengo capturadora. Estas imágenes que veréis serán aleatorias de YouTube, supongo. Pero bueno, que para enseñar lo que os estoy comentando, valen de sobra. Así que con estas me despido. Un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego!